Comienza hoy. Festival de Teatro Independiente, Festín, eh, comienza hoy y termina el domingo 8 de, de diciembre. En el cual vamos a tener unos días cargados, cargados de, de mucho mucho teatro, eh, donde vamos a tener elencos eh, locales. Eh, están todos los elencos locales que tienen, que tienen este, una obra, eh, van a estar en, en el festival. Tenemos un elenco también que viene de Colonia y tenemos dos elencos que vienen desde Buenos Aires. Así que va a ser una semana de, de mucho, mucho. Mucho teatro. Mucho despliegue, ¿cuánto se trabajó para, para lograr todo esto? Ah, se viene trabajando mucho, mucho hace unos cuantos meses atrás, este, comenzando con las confirmaciones de los grupos, que, en, en el cual habíamos pensado este festival para un fin de semana, viernes, sábado y domingo, y los grupos interesados fueron. Eh, muchos más, entonces bueno, tuvimos que, que ampliar y comenzar eh, hoy, martes. Este, así que tenemos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. O sea, hay una, una grilla muy grande de, de elencos y de obras que, que se van a presentar. ¿Qué va a haber a grandes rasgos, obviamente? ¿Qué va a haber la gente que, que asista a las distintas eh, obras? Bueno, eh, sobre todo muy buenas producciones, este, hay mucha, mucho talento, sobre, sobre todo artístico, en la creación, en la dirección, en las puestas en escena. Eh, también hay, tienen para elegir porque hay dramas, hay comedias, hay infantiles, hay para todos los gustos, hay microteatro también que, que se incluyó en, en, en esta programación, eh, así que hay para todos los gustos y, y bueno, la gente puede disfrutar mucho del teatro. Eh, todas la, las obras tienen un, un costo de 200 pesos eh, y también cuando hay... Cuando hay microteatro, los días que hay microteatro, se paga eh, solamente 200 pesos y se ven dos obras, el microteatro y la obra que le sigue, que solo tenemos dos días. Así que, bueno, pueden conseguir las entradas eh, a través del delivery que tenemos de entradas, que es a través del 091-039-250, o si no, una hora antes de la, de la función están las boleterías abiertas. ¿Dónde será? Eh, son tres salas las que, las que están participando. La principal es, es la nuestra, el Grupo Aras, eh, la sala de Caldos Brusa, después tenemos a la sala Cuarto Telón y eh, Arteatro. En esas tres salas se van gastando.